¿Cómo entra la tierra, no? Ah, sí, es Lima, terrosa y húmeda. Sí, pues, eso veo. La humedad pega a la tierra. Ah, aquí se respira agua, pero yo ya me acostumbré. Todo un pececito es. Voy a barrar la vereda. Sí. Creí que no venías, ¿eh? Ay, perdóname, es que no es fácil salir de mi casa sin dar explicaciones. Y, está preciosa. Gracias, pero no tengo mucho tiempo. Bueno, entonces, ¿qué? No perdamos más el tiempo. No entiendo a qué te refieres. Claro. Pero... No quiero perder más el tiempo contigo. Nunca más. Está preciosa. ¡Qué rico! Ay, Xavi, basta, ¿qué? Por favor. No, como que basta. Yo aceptaría en otro momento tu decisión, pero en este momento no puedo más. No. Un besito, Xavi, mamá. Chiquitito. Escúchame. Respeta mis tiempos. Si yo respeto tus tiempos. Pensamos discretos. Pero no puedo más. Esta es una locura. No puedo encontrar. Ya me voy. Me voy. No te vayas, por favor. Si ahora estamos, que empezamos a calentar motores. Pero, Xavi, ¿qué? No es el momento ni el lugar indicado. ¿Cómo que no? ¿Qué mejor lugar aquí rodeado de naturaleza? Ya está, listo. ¿Dónde están mis cosas? Gracias. Oye, escúchame. ¿Ah, qué? Uno más para el recuerdo. Un hito. Chiquitito. Pequeñito, bueno, y sabroso. ¡Basta! Me encantas. Ya, ahora sí, Xavi. ¿Qué pasó? Esta fue para ti, que la corté antes. Gracias. Me voy. ¿Cómo está? Charo. ¿Qué pasa, por Dios? Cuando escuches el sonido de mi clarinete, quiero que sepas que estoy pensando en ti. Ya. ¡Ay, basta! Basta, Xavi. Ahora sí, me voy. Ay, mía. Qué hermosa mujer. Por Dios. Pensarte, estoy seguro que he nacido para amarte. Ahora comprendo por qué no encontraba a nadie. Y nuestra historia es infinita y tú lo sabes. Tuvo que besarse con el profesor Xavi. Se acaba de terminar con Coqui. ¡Ay! Bien bravos son acá. ¿Quiénes son bravos de vuelta? ¡Félix! ¡Olinda! ¿Por qué me estabas escuchando? ¿Ah? ¿Por qué me estabas escuchando? No, estaba acá. Me sorprende de ti. ¿Por qué me estabas escuchando? Dime, dime, dime. Estaba cerca. Además, te vi caminando un poco rara, así como si llevaras un peso bien pesado sobre tus hombros. Ya vuelta. Oye, esta plantita que tienes acá en la cabeza, ¿qué es? No. ¿Está sospechoso eso? ¿Por qué tienes ahí...? Es que me fui al parque y vi algo... ¿Qué viste? Que me asustó. Y entonces me tiré panza abajo. ¿Pero qué viste, Lina? Tienes que decirme, porque yo soy el guachimán de Lomas, el encargado aquí de la seguridad. Por favor, necesito saber todos esos detalles. Dime. Yo vi... ¿Un choro? ¿Viste un choro, Lina? No me digas. Eso es inaceptable. No, yo me encargo. Voy a ver. ¿Por dónde? ¿Por allá? ¡Ya voy! Eso estuvo cerca, ¿no? Sí, estuvo bien cerca. A mi jiguerito no le gusta el chisme.
Tengo que hacer un esfuerzo. Vamos. Ay, mi Yuli no merece lo que le está pasando. Pobre criatura, ¿por qué tendría que terminar su relación así? Otra cosa que va a terminar mal, Charo, es su relación con Xavi. Empezó todo como un amor prohibido, luego te separas de Coqui por el profesor, ahora te besas con él en el parque. ¿Qué sigue? Nada, no sigue absolutamente nada. La próxima vez que lo veas, le dices que lo de ustedes no puede ser y se acabó. Instrumento. Ay, me encanta cómo lo toca. Ay, Olinda, te veo pálida. ¿Ha pasado algo? No, creo que me voy a resfriar. Te preparo un tecito con hielo. No te preocupes, Charito. Está bien. Olinda, un resfrío mal tratado, mal curado puede traer consecuencias. Acuéstate, que yo te atiendo. Ay, sí, yo me sé cuidar sola. Muchas gracias. Ay. Más bien, Charito. Te vi chapando con el profesor Xavi. ¿Qué tontería dices, Olinda? Estabas tú frente a él y de pronto ¡pua! Se dieron su muchacha. Ay, por favor, no te debes haber confundido con dos personas parecidas a nosotros. No, eran ustedes. Él te regaló una flor, ¿no es cierto? ¿Qué flor? Esa que tienes ahí ocultando, ya lo vi. Ya lo vi, Charito. Ay, linda, por favor, te ruego que seas discreta. Es muy delicado todo esto. Yo en su momento se lo voy a contar a la familia. Pero imagínate, yo acabo de terminar una relación recién. Se vería muy mal que esté saliendo tan pronto con otra persona. Te ruego que, por favor, mantengas la boca cerrada. ¿La boca cerrada? Ah, hijito, le estaba contando que tu hermano es un bocón, que no sabe guardar secretos. Sí. Emma, ¿has visto mi calzoncillo verde? ¿Has buscado en el cajón de los calzoncillos? Ah, no. Hijo, por favor. ¡Charito! Por el señor de Quimapata, te juro que voy a intentar, pero desde chiquita, desde guaguita, no puedo. Tengo ese gran defecto. ¿Cuál? Soy bien chismosa. Ah, no. Te juro que hago intentos, pero soy demasiado transparente. Me meto donde no me llaman, escucho un montón de cosas y yo no puedo ocultar secretos. Y si me dicen que no los cuente, pues es peor. Ay, por Dios. ¿Cómo que no puede guardar un secreto? Ay, es que viene desde mis costumbres, de mi cultura. Además, el chisme ayudó a la evolución humana. Desde guaguita yo caminaba bien despacito y siempre me metía donde conversaban los demás. Sí, claro, me he dado cuenta. Te encanta escuchar las conversaciones de los demás. Bien zapa soy, ¿no? Bueno, pero eso no quiere decir que sea chismosa, ¿no? Porque todavía no les tengo mucha confianza, pero cuando el chisme es bueno como el tuyo lo es, siento que todo el mundo tiene derecho a saberlo. Olinda, por el amor de Dios, olvida lo que viste. En mi pueblo es así. Perdóname. No sé si lo pueda controlar. Bueno, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Yo confío en ti y confío que vas a hacer tu mayor esfuerzo. Por favor. Tengo incontinencias.